soy Rafa Valles, el buena onda, el buena gente, el simpático, el carismático, el talentoso. No, no se quedan. Sencillito y carismático. Rafa Valles, estamos totalmente en vivo en el show de Video Rola. Sí, siento que me maquillaron mucho la oreja, ¿va? Pero no, todo bien, todo bien. Señores, el día de hoy, Ariel Camacho y los plebes del rancho. El aplauso para ellos, por favor. ¡Bravo! Señores, y ¿qué? Parece que ¿qué? ¿Quién está ligando? ¿Ariel? Pues sí, sí está ligando. ¿Estás ligando? Yo no sabía que él era, ¿cómo se llaman los del doctor del ginecólogo? Está ligando ahí las trompillas. ¡Ah, no, no es cierto! Señores, bienvenidos sean todos ustedes. Arroba Rafael Valles, arroba Videorola BR. Tenemos a Ariel Camacho y los plebes del rancho y su música totalmente en vivo. Que traen video estreno. Tenemos una mujer guapa, inteligente, nueva. No, nueva y muy inteligente. O sea, que es Carlita Torres. Muchas. Sí, inteligente, pues Carlita. Y luego Edgar David Arnoldo Gutiérrez Fino. Aquí también es. La Alexandra González, son chulos, sabrosos. Ella también nos acompaña. Afortunadamente,
siempre, tu rey del corazón. Continuamos con más aquí en el show de Video Rola, totalmente en vivo. Y es momento ahora de platicar con nuestro compa Ariel Camacho y los compas del rancho. Compa, porque ¿quiénes son los? ¿O por qué del rancho y no los compas de la, y los plebes de la ciudad o del pueblo, del rancho? ¿Quién eligió eso? Pues, ya ve, así fueron. Al inicio, primero Ariel Camacho, ya para darle crédito a mis plebes. Ya decidimos que primero Ariel los Camacho y los hijos del viejo, y luego que no, y ahí estamos batallando, y luego no, que los plebes del rancho. Ah, bueno, los plebes del rancho. Y ya quedó así. Yo pensé que tenían como 15 años de trayectoria por el exitazo que tienen ahorita, y no, pues lo que va del año, ¿ah? Lo que va del año, gracias a Dios. ¿Cuántos años? 21 años tienes. 21 años los acabo de cumplir. A los 21 años muchos muchachos hacen muchas cosas, pero no tienen tanta fama como tú. ¿Quién te dijo a ti, dedícate a cantar? Pues nadie, desde chico me gustaba la música. Y pues decidí hacer un grupo y pues gracias a Dios aquí vamos. ¿Ya habías incursionado en algo musical, en algún grupo o algo, o directito aquí? Sí, anduve en un grupo cuando estuve en la secundaria. Hace dos años, pues tiene 21, así que... Estuve en la secundaria y pues ahí tocaba el bajo. Y estuve 3 años ahí, como una rondalla. Y ya, estuve los 3 años y fue todo. ¿Te la crees? Ahorita ya estás consciente de que ya tienes nombre en menos de 12 meses. O sea, que la gente ya te reconoce. Pues... ¿Ya lo asimilaste todavía, no? Pues, ahí más o menos. ¿Es bonita la fama? Pues, es bonito que la gente lo acepte uno. Y que le guste más o menos la música que uno... va entregando hacia ellos, y que lo acepten más que nada cada presentación y cada evento que tiene uno, y que lo reciban con los brazos abiertos. ¿Pensaste? Porque hay gente que se hace artista por la fama, y hay gente que se hace artista o cantante pues porque le gusta cantar o le gusta actuar. ¿A ti te gusta cantar? ¿Y la fama viene consigo o al revés? Pues a mí me gusta cantar, ya lo traigo de nacimiento, siempre me ha gustado cantar. ¿Por qué lo traes? Pues... No sé, desde... ¿De tu familia alguien canta? No. Nomás en las fiestas. Nomás en las fiestas. Son fiestas, es cara de fiestero que no te aguanto. ¿Cómo se llaman los plebes? César Iván, Sánchez Luna y Omar Gerardo. ¿Y qué son de ti? ¿Amigos? ¿Amigos? ¿Así empezó el proyecto? Así. Ahí está, ¿cómo se ven en 5 años? Pues queremos llegar a ser alguien grande, que se nos cumpla el sueño más que nada y echarle todas las ganas. Que... ¿Compartir escenario con quién? ¿Seguir en el mismo género? ¿O al ratito te va a ver con bota de 3 metros? ¿O qué? Ahí está, ahí. ¿El género ahí se queda? No, el género... ¿Con una bota tribalera acá de...? No. No. ¿El género ahí se queda? El género igual. ¿Y con quién quieres grabar? Me gustaría con Los Tucanes. ¿Compones? Sí. ¿La rola que conocemos tuya es composición tuya o no? No, esa no. Ese es... ¿Tienes alguna tuya que te avientes ahí un palomazo aquí de 2 segundos? Sí, no, tengo corrido, sí. No. Ah, dice que tiene una muy alterada que no se puede. Así que bueno, más al rato. No, nos aventamos un pedacito. ¿Qué le quieres decir a la gente que apoye tu, música? Nos está viendo los videoroleros de México, Guatemala y Estados Unidos. Pues muchas gracias a toda la gente esa que nos ha apoyado en todos los eventos que hemos andado. Y que nos sigan apoyando aquí a su amigo Ariel Camacho y los plebes del rancho. Ahí tenemos varias más, ¿cómo se le dice? ¿Amantes? ¿Novias? ¿Muchachas? No, esa no. ¿No? No, más, se me fue la palabra correcta. Más propuesta de... ¿Canciones? ¿Ganas? Sorpresas, ¿qué perdón? Empieza? Ahí tenemos más sorpresas que tenemos. Y ahí para que las esperen. Y busquen ahí en las páginas, Facebook, el Twitter, Ariel y los plebes del rancho, el Facebook también. Esperamos que sigas, bueno, ahorita si quieres váyase para allá usted, y que sigan con esa buena vibra, llegan todavía, digo todavía porque luego
Esperemos que así sigas con esa buena vibra, con esa sencillez. Les llegó la fama a estos muchachos en menos de un año. Y si les llegó es porque hacen y ofrecen un producto de calidad a toda la gente. Y la gente disfruta de buena música para tus ojos. Y en especial aquí, en Video Rola. Nosotros continuamos en el show de Video Rola. ¿Cómo está? Bienvenido, welcome, benvenute. Muy bien. ¿Francés, inglés, qué le hablo? Español. Yo soy bilingüe, hablo español y puras mensadas, así que... La tullía. Ah, yo entendí que la lujuria, dije, qué lujuriosos, muchachos. Oye, le quiero preguntar, ¿tenemos micro, señor, acá una... ¿Tú la guitarra y yo maracas? Porque... Tú, no, pero para el caballero... ¿Qué le queda hacer una pregunta? Porque por ahí me platicó el productor. Yo soy muy buena gente, ¿sí sabías? Sí. Sí, ¿tú tienes esa imagen mía? Sí. A ver, ¿cómo? Gracias al edecán. Te estás poniendo muy bonita, chiquita. Necesito mejor esa dieta. Porque usted dijo, nos tocó con Valles. Por favor. No, pues, nomás. ¿No? ¿Cree que estoy usted, fallo, estoy usted fallo. ¿Cree que yo soy payaso? No. Pues está muy equivocado. ¿Sí es payaso? Mucho. Pues no lo miro como payaso, pero muy buen rollo. ¡Ah! ¡El mojón! ¡El mojón! Nomás, así como puedes con la tuba, a ver si puedes con la que te voy a echar encima y también con la carrilla. ¡Señores, ellos son! Mira qué bonito se ve. Ariel Camacho, pero hay que se le vea el músculo. No, ¿verdad? Ariel Camacho, los plebes del rancho. Bienvenidos, señores. Aquí tenemos su producción discográfica. Así es. ¿Para qué? Que por cierto,
Me fui a comprar hoy a la tienda de discos, me fui a comprar 15 ya que los muchachos no trajeron. Y, ay, mira, acá una palomilla para... Es que para la gente que nos está viendo en el HD, sí se ve la palomilla, la ponemos... Es como en el 3D, que ponemos cosas así para que la gente vea. Pero es palomillo, se le colgaba algo ahí atrás. Oiga, vamos a regalar unos disquillos. Así es. A la gente que nos escribe en arroba Rafael Valles y arroba VideorolaBR, 7 discos. Y unos 8 a los que se comuniquen a las líneas telefónicas. ¿Sale? Sale. En este momento, en todo el programa, se van a llevar su disco. Aparecen autografiado. ¿Autografiado? ¿Ah? Ahí claro. Se pone de su perfume, se lo talla ahí por todo el cuerpo. Mira, váyaselo tallando. Sí. Ay, 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 para que la gente se comunique con nosotros. Señores, bienvenidos, nos lo vamos a pasar muy bien, vamos a jugar y vamos a seguir deleitándonos con su excelente música. Ariel Camacho y los plebes del rancho, totalmente en vivo en el show de Videorola. Música para tus ojos. Música, ¿qué rolita sigue? Sigue la del nuevo corte. ¿Cuál? La del nuevo corte, yo quisiera. ¡Échele! Sí. Ariel Camacho y los plebes del rancho en el show de Videorola. ¡Échele! Quisiera probar
quisiera entrar en tu corazón y poder mandar ser el dueño de ti, hacer que me quieras, que me ames, que me extrañes. Yo quisiera entrar en tu corazón y poder mandar ser el dueño de ti, hacer que me quieras como yo te quiero a ti. Una de las secciones más cotizadas, esperadas por la semana, en el show los miércoles con Rafael Valles, Declámamela, ¿sí? Estamos listos el día de hoy. Aquí tengo las canciones que vamos a declamar una por una. Dos equipos tenemos, equipo Vidorola contra el equipo Ariel Camacho. El primer equipo que adivine la canción tiene que correr con toda su velocidad, con todo el power, agarrar el micrófono y empezar a cantar el tema. Si usted ya ubicó la que voy a declamar a continuación. El primero que adivine, que acierte, ¿qué creen? Pues van a desnudar al otro equipo. ¡Ajá! Te tiene que ir quitando prenda el equipo que vaya perdiendo. ¿Estamos listos? Equipo Vidorola, sí. Equipo Ariel Camacho, ¿estamos listos? ¡Sí! Comenzamos con la primera canción, ¿ok? Atento, atentos. Público en casita, si saben, llamen en este momento y apoya a su equipo favorito. Empezamos con la declamada en este momento. Tu sonrisa, tus ojos, tu cara y esa forma tan dulce de amarme. Ven, Carlita, para que la gente vea que cantas muy bonito. Si me llevas, si llevas al cielo, cielo y Dios en el aire. Perfecto. Me gusta todo de ti. ¿Cómo tu se llama sonrisa? La canción? Tus ojos, tus ojos. Esa es soy groupie, ¿verdad? Somos groupies del recodo. Punto para el equipo. Saludos a Jackie. Punto para el equipo Vidorola. Ariel Camacho. Se necesita que quitar una prenda en este momento el equipo de Ariel Camacho. Ver, prenda, va para afuera. Ariel. Mande. Tenías que quitar. Una prenda, Ariel. Este ¿cuál? Hombre, pues ya. Las botas. ¿Para qué? El aplauso para el muchacho, por favor. Ahí está. Pónganse las pilas porque si no van a terminar desnudos, ¿ok? Atentos. Va la siguiente declamada. Ahí les va. Yo ya me las puse, mira, fino. No, esas pilas no, Valles. Creo que eso es tu calcetín postizo que te pones cada miércoles. Continuamos con la declamada en este momento. Siguiente canción, atentos. De ocupar... Vamos a hacerle enojados esta declamada. De ocupar este silencio con tu nombre... De ser tú quien me desvele por las noches. De llevarte mis latidos hasta donde estás viviendo. Y dejarme solo aquí. I don't know. ¿Quién te dio permiso? Saúl el Jaguar, ¿quién te dio permiso? ¿Quién te dio permiso? De robarme silencio con tu nombre. Vale, de ser tú quien me desvele por las noches. Pues, ¿qué creen? Punto para el equipo Vidorola. Una prenda menos, Ariel Camacho. Fuera en este momento, una prenda menos. ¿Quién te dio permiso? Oye, les voy a aclarar a los muchachos para que vean que no, o sea, no traigo chicharo, para que vean, no van a decir. Se me están atarugando, pues, ustedes, que eso es otra cosa. ¿Ya se quitó la prenda? Échale, Edgar. Va la tercera canción. ¡Ah, no! ¡Falta la prenda! ¡Te estoy diciendo, Valles! A ver, Ariel. ¿Qué tema? ¿Qué será? ¿Yo nomás o ellos también? No, tú tienes que representar a los muchachos. ¿Qué prenda? ¿Pantalón o camisa? Tú eliges. ¿Pantalón o camisa? Sombrero. Ah, sí. Estaba que se quitaba la camisa. ¿Está listo? ¿Va la camisa? Está buena la encueradera, ¿quién la declámamela? Vamos con la siguiente canción, la tercera, y tenemos aquí la siguiente frase. ¿Cómo la quieren esa?
Vamos a hacer la sentimental. Sentimental. Rápida la queremos. Sentimental, ahí les va, sentimental. Empecé a recorrer otros caminos. Y me vi enredado en otros brazos. Me llené del perfume de otros cuerpos. Y se llama Red de Corazones. ¿Qué año? ¡Bravo! ¡Bravo! 2-1. Prenda fuera el equipo. Vidorola, por favor, en este momento. Valles, para que Carlita no se nos encuentre, por favor, porque nos está viendo su marido. Y... cállate. Carlita, ahorita... yo el saco y le boto el vestido, así que... Seguimos con la cuarta canción. Y esta va muy alegre. ¿Están listos? ¡Sí! Renunciar a quererte antes que ya no... no tenga remedio. Si mi vida dejara de seguirte. No tiene chiste. Carla, Carla, venga. Carlita, no te quedes solo. Cántale, cántale, cántale. Y basta ya. De tu conciencia, de esta forma tan absurda, de verdad, diario como echas a la basura mi corazón, lo que te doy. Ok, 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 ok. El tema es Basta ya de Jenny Rivera, pero que cantamos muy bien. Señor jurado, por favor. A ver, a ver. Punto Ariel Camacho, punto para ti. Así que, prenda fuera equipo Vidorola. Carlita, vestido. El que guste. Ahí va. Vestido, vestido, vestido. Si me están diciendo que el saco no cuenta, Carlita. Mucha ropa. Es prenda de mi vestido. Ay, Carlita. Ay, mi pólipo. Ok. Continuamos y veremos si es posible quitar el vestido a Carlita. Continuamos aquí con la declamada de ese momento. La siguiente dice así. ¿Cómo la quieren? ¿Molesto? La queremos rápido. Rápido. Dicen que el tiempo bien cura las heridas. Pues, tal vez... Tenga, tenga, se le iba a caer. A ver. ¿Cuál canción es? Ya lo agarró, si no, se le quita. Si no, se ya, fuera. Los sufrimientos. ¿Cuál? El tiempo cura las heridas y los sufrimientos. ¡No! ¡No! Pues... Carlita decide ver, que prenda. A ver, Carlita. Vamos a ver. ¡Ándele! ¡Ándele por tramposo! ¡Ándele! ¿Camisa? ¿Qué ¿Camisa pasó? ¿Pantalón? Usted decida. Señor jurado, ¿qué procede aquí? Ya se la está quitando. Tú no seas así. Ok. No hay punto para nadie, pero pierde a Ariel Camacho. Fuera prenda en este momento. ¿El micrófono se le cayó, compre? Algo le está colgando por allá. Le está colgando. Póngasela aquí en la playera. Bueno, sigue lo que... Vamos con la siguiente rola. ¿Ok? La siguiente declamada. Y usted también le vamos a quitar la barba. Porque no ande... Voy a gozar. Cuando vengas llorando, me voy a burlar de ti. A ver, Carlita, ya agarró el micrófono. Vamos a ver si sabe la canción. Remy. Ay. No. Ok. Espérenme, espérenme. Tres, Remy Valenzuela. 2-1. Y ya verás que de los dos es más volado. No, Carlita, no. Escuchemos qué canción es, escuchemos qué canción es. Voy a gozar cuando vengas llorando, me voy a burlar de ti al verte arrastrando. Así que, Rafael Valles, mira, yo soy muy caballeroso, pero se ahorcó solita, o sea, también. O sea, soy caballeroso, pero no, güey, así que échale. Su zapatito, ándale. No. Zapatito, Carlita, ándale. No, tío, sé que no tiene juanete, hombre. Pero me vio bien alto. Ay, mira, mi bebé chiquito. Espérame. Ven, chiquita. Una más en Declámamela. ¿Están listos? Vamos en este momento. Sí, y esta la vamos a hacer... ¿Cómo la haremos esta? Normalita la declamada. Escrito lo vivido. Ya no puedo ser tu amigo.
amigo, ni tampoco tu enemigo. Tu enemigo, sí. ¿Tenemos ya micrófono? ¡Enhorabuena! ¡Hoy te felicito! No, por ese día que ocupa tu lugar. No, pero... el micrófono lo agarró el señor Ariel Camacho, así pues que... sí, pero no se la sabe. No, güey. A ver, señor Ariel, ¿se la sabe? ¿Cómo va? Venga. ¡Enhorabuena! Pues sí, ya se hoy te felicito por ese nuevo vamos tipo. Vamos a ver si es cierto, vamos a escuchar la canción. Todo lo vivido, ya no puedo ser tu amigo. Ni tampoco enemigo, se termina de escribir la última vez. Porque un día tú y yo vivimos cada tiempo. Pues, vamos a este momento. Qué rico huele mi zapato. Voy a hacer la camisa mejor. Última, última canción. Y nos vamos a esta declamada. Usted no opine. Antes el marcador que me van a proporcionar en este momento. Está apareciendo en pantalla en ese momento el marcador para que lo chequen. Equipo Vidorola 2, Ariel Camacho 3 puntos. Vamos a ver cómo queda, si es un empate o se lleva Ariel Fino. El triunfo de esta declamada. Manda Fino, ¿me Rafael escuchas Valles. Hasta el otro lado del te estudio? Escucho hasta acá, Rafael Valles. ¿Qué pasó? Ahí para que alcance Carlita, sí, a esta altura. Vamos con la siguiente. Vamos rapeando esta. ¿Ok? Con tu sonrisa, que me fascina. Te ves tan linda que no hay palabras que te describan. No puedo creer que no se la sepan. Ya agarró el micrófono. Ah, ok. Venga, venga, Ariel, venga, Ariel. 3, 2, 1, ¡fuera! ¡Vámonos por güey! ¿Ariel Camacho? No, no se la supo. No se vale. Ok, no, Ariel, ok, venga, venga. A ver, otra vez. 3, 2, ¡uno, fuera! No, ya, no, ya, no, ya. No, no. Una ya. Oportunidad más. Ariel. Una ya. Venga. 3, 2, 1. ¡Uno, fuera! Perdón. Tres oportunidades. No. Si quieres, dale el gane. Ariel Camacho. Todavía que es una canción. Oye, Ariel Camacho, por no saberse la canción, prenda. Fuera. Ándale. Fuera. Pantalón. No. Sí, anda, ahí anda de mojón agarrando el micrófono sin saber, ¿verdad? Ay, ¿qué prenda va a donar? Ándale, pues. La bota, agarren aire, muchachos. ¿Y era tu bota? ¿Es tuya? Ándale. No, no sea tramposo. Mira, que este como Juliancito Bravo y su cortado de pelo. Ándale, usted quítese los zapatos. Carlita, andas muy lujuriosa, hombre. Que se quite aquí. Hombre. Vamos a un corte comercial, eso fue Declámamela. Y ¿quién ganó? ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? Vamos a ver el marcador. Señor productor, damos aquí el marcador para que vea a Rafael Valles cómo quedaron esta competencia. El equipo Ariel Camacho gana, que sonido la puntuación. Muchas felicidades. Y eso fue Declámamela, aquí en el show con Rafael Valles de Video Rola. Vamos a un corte, regresamos. Ese que trae muchas ganas de darme pa' abajo, que me dé la cara. Yo como quiera lo atiendo, como quiera le entro y no traigo más nada. Yo solito le hago frente y atiendo a la gente que manda al contrario. Se me está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario. Este día no lo recibo porque a domicilio le haré una consulta. No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa. Bien dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan. Cuando sale muy buen queso que vale alto precio esta lona, pero soy toro encartado y se van a tragar que me salga ahora. Gracias,
somos narcotraficantes. Para mi remordimiento, de veras que siento darte un gran regalo. ¿Qué color quieres la caja? ¿Te gusta plateado del color dorado? No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus ex pistoleros. Que no les quede la duda que yo con las viudas como me divierto. Con esta me despido, me llega un pitido, es como una bomba. México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia. Ya están directos conmigo, Cuba y Puerto Rico, los tengo en la bolsa. Sí, me deja sentar, Carlita, por favor. ¿Qué? Oye, ¿qué tal el doctor Guggenheim? Bien, machín. Está medio güey. Fíjate que te dijo Ariel Barrera, pero está, lo preparó. ¿Usted lo admira a Ariel Barreras? Sí. A mí eso no, ¿cómo que no? Sí. ¿A qué compositor o cantautor admiras? Ariel Barreras me gusta mucho cómo compone. Por eso el doctor Guggenheim analizó toda tu biografía y dijo, vamos con Ariel Barreras a cenar. O sea, Ariel Camacho y Ariel Barrera vamos a cenar. ¿Te parece? Vamos. No, yo no, yo no soy el Guggenheim. Oye, tenemos ganadores de los discos. Alejandra Rodríguez López, Carlita y Carlita, ¿quién más? Para Silvia Irene González también se ganó disco. Y ya nada más, Carlita. ¿Y yo? Ay, sí. Ya ve, les dije que no la peinaban con la secadora. Compa, buenas rolas las de hoy, ¿verdad, Carlita? Excelentes, de verdad que yo estaba con la boca abierta. Ah, no, tú por cachonda. Todo se escucha muy bien. Rafa, estamos hablando en serio, por favor. Todo se escucha perfectamente bien, de verdad que me encantó como músico y me gusta este proyecto. Si le metieras otro instrumento al grupo, ¿qué le meterías? Pues haría una como grabación, pero con tololoche. A ver, espérame, no llore, amigo. Estamos todos felices aquí. ¿Con tololoche? Con tololoche. Pero hay tololoches grandes y chicos. ¿A ti cómo te gusta el tololoche? ¿Un tololoche grande o un tololoche chico? El instrumento. Pues claro. ¿Alguien de ustedes trae celular, verdad? No, se ve que no traen. No, señores, es momento de seguir cantando. Mira, ahí la paloma está de fan tuya, ¿ya viste? Ya la vi. Ahí está para que la gente esté bien al pendiente. México, Guatemala y Estados Unidos, síganse comunicando. Tenemos todavía discos y en arroba Rafael Valles, arroba video, rola, BR. ¿Qué canción nos vas a cantar? Se me olvidaba. No, pues acuérdate cuál. Ah, así se llama la canción. Carlita, preséntalo, por favor. Él es Ariel Camacho y los plebes del rancho. Se me olvidaba. Claro que sí. ¡Ojo! Hasta que te...
escucho muy feliz. Si yo supiera que nunca me has querido, de la tristeza me pudiera yo morir. Te quiero, me quieres, te adoro y me adoras, vida mía. La paz, la felicidad, mi vida. Yo no entendí hasta que te conocí. ¡Échale! Chamarrita de mi vida, decídete a darme el sí. No creas que desconfío, pero no me voy sin ti. Mi culpa tiene el visaje de haber nacido en el llanto. Culpa tiene mi amor de haberte querido tanto. Ya confesó que yo te quería y supe. Pero me negó tu amor, la Virgen de Guadalupe. Culpa tiene el huizache de haber nacido en el llano. Culpa tiene mi amor de haberte querido tanto. Prefiero andar en guarache que con chancla americano. Culpa tiene el huizache de haber nacido en el llano. Culpa tiene mi amor de haberte querido tanto. Cada vez que vengo a verte, aumenta más mi pasión. Es porque te llevo dentro, dentro de mi corazón. ¿Qué culpa tiene el huizache de haber nacido en el llano? ¿Qué culpa tiene mi amor de haberte querido tanto? Prefiero andar en guarache que con chancla americano. ¿Qué culpa tiene el huizache de haber nacido en el llano? ¿Qué culpa tiene mi amor de haberte querido tanto? ¡Bravo! Como que se nos deshidrató. Ve nomás como 3 litros de sudor. Y a mí me dejó sorda, aparte de todo. Ay, Carlita. Oigan, señores, próximas... un placer, Carlita, un placer que sí, nos acompañes. Gracias. Tu belleza ilumina el estudio gracias, siempre. Muchas gracias. Más cuando te quitas tus prendas en el declámamela. Señor, que Dios me lo bendiga. Un placer, sigue así de exitoso. Señores, muchas gracias, pórtese bien. Lo vamos a llevar a usted a correr para que agarre condición. Él es Ariel Camacho. ¿Y quién más? Y los Plebes. Nos despedimos cantando del show de Videorola. Échele, cantando, vámonos. Sí, porque no mate a nadie, no tiene...